días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, chicos. Hola, tía, mi hijo amaneció. Mario, ¿cómo amaneciste, Mario? Buenos días, mis cama amaneció. Bien. Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal amanecieron? Bien. Bien, qué bueno. Hola, Valeria. Hola, Valeria. Hola, Gary. Hola, Mario. Hola, Sofi Mayen. Hola, Daniel. Hola, Alexandra. Hola, Valentina. Hola, Alan. Hola, Kenneth. Qué gusto verte, Kenneth. Hola, mi. Qué gusto verte. Hace 8 no te vi. No te vi. Te extrañé mucho. Hace 8 no te vi. Es Liz. Hola, buenos días, Valentina. Te ríes. Hoy vamos a usar las hojitas, vamos a usar papel de china, vamos a usar goma y vamos a usar témpera, ¿verdad? Esto es lo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Sí? Hoy vamos a usar la hojita donde está el gabinete, la hojita donde está el mouse. ¿Sí? Esas hojitas vamos a ir usando. Vamos a iniciar. Y le voy a pedir favor a... A ver, a Gary que nos ayude con la oración. Gary, nos ayudas con la oración. Todos inclinemos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos. Vamos, Valeria, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este lindo día que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a portarnos bien. Hacer caso a los maestros. Bendice a cada uno. Bendice a cada uno. Brindanos alimentos. Brindanos alimentos. Protégenos. Y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gary. Gracias. Vamos a pararnos, chicos. Vamos a nuestra. Parémonos, parémonos. Le voy a compartir mi pantalla, ya no entró nadie más. Nos faltan 5 compañeritos. 5 compañeritos, vamos a... Muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te
bien, chicos. Excelente, chicos. Vamos, chicos. Tome asiento, por favor. Vamos a iniciar. Ahí está Gaby, vamos a esperar que se sienten. Hola, Alan, ¿cómo amaneciste, Alan? No, Alan. No. Bueno, vamos a iniciar. Y el día de hoy vamos a ver Buenos días, Isabela. El día de hoy vamos a ver dos dispositivos. Buenos días, Miss. Buenos días, Mía. Vamos a ver dos dispositivos que estamos trabajando en nosotros hemos venido trabajando. Vamos a ver este dispositivo, vamos a ver cómo se llama este dispositivo. Mouse, correcto, se llama mouse. Y vamos a ver, correcto, Valentina, y vamos a ver al cerebro de la computadora. ¿Cuál es el cerebro de la computadora? A ver quién se recuerda. ¡Gabinete! ¡Excelente, Javier! ¡Es el gabinete! ¡Muy bien! Entonces yo quiero que primero... ¡Muy bien, Gary! ¡Excelente, Gary! Yo quiero que primero observen mi presentación. Hoy vamos a empezar con una presentación, así que quiero que usted observe mi presentación. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar muy atentos. ¿De acuerdo, Vale? A ver, un like. ¿Vamos a escuchar atentos? ¿Vamos a escuchar atentos? Sí. Muy bien, Gary. Gracias, Gary. Vamos a poner mucha atención. Yo les traigo aquí al amigo CPU. CPU. Aquí está el amigo CPU. Y voy a compartir acá. Aquí. Vamos a poner mucha atención. Quiero que observen. Vamos a estar viendo aquí esto que usted mira en pantalla, ¿verdad? Vamos a ir viendo. El gabinete o CPU, que así también se le conoce como gabinete o CPU. Ponga mucha atención. Vamos. Mire hacia mi pantalla. Le voy a ir contando esta historia. El gabinete o el CPU también es conocido como el cerebro de la computadora. Mire, el cerebro. ¿Qué le permite hacer usted el cerebro? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer con su cerebro, con nuestro cerebro? A ver, ¿qué podemos hacer con nuestro cerebro? Pensar. Pensar, ¿qué más? Ver, me dicen aquí, correcto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer con ayuda de nuestro cerebro? ¿Será que puedo levantar la mano con ayuda de mi cerebro? Movernos. ¿Cómo? Sí. Movernos. Correcto, movernos, caminar, ¿verdad? Esto podemos hacerlo con ayuda de nuestro cerebro. Y de igual manera lo hace con la... Nosotros guardamos. A ver, ¿quién se recuerda de cómo le celebraron el cumpleaños hace un año? ¿O quién se recuerda cuál fue el último regalo que le dieron? ¿Quién se recuerda? ¿Sí se recuerda? ¿Sí se recuerda? Sí. ¿Se recuerda? Sí. Sí. ¿Saben por qué se recuerda? Porque todo lo guardamos aquí, en el cerebro. Todos los recuerdos que son... bonitos, o también lo que nos da mucho miedo, todo eso se guarda aquí, y así hace el gabinete, lo mismo hace el gabinete. Fíjense, mira acá, quiero que mire mi presentación. Mire, gracias al cerebro yo puedo hacer ejercicios, puedo cantar, puedo estudiar, puedo aprender. Mire, aquí tenemos al señor, está descubriendo y está arreglando y está guardando todo en el cerebro. ¿Sí? Así funciona nuestro cerebro. Y cuando nosotros hablamos del gabinete, ¿verdad? Mire, este es el cerebro. Aquí está el cerebro, mire, el gabinete. Este gabinete es el cerebro de la computadora. Por lo tanto, en ella se van a poder guardar. Vamos a poder hacer, ¿verdad? Podemos entrar, podemos encenderla, ¿verdad? Porque tiene su gabinete. También nosotros, mire, aquí tenemos el gabinete. Mire, aquí está un modelo de gabinete. Y aquí tiene su botón de encendido. Mire, este es su botón de encendido. Mire,
¿Te recuerdas cuando despertábamos con costillitas? ¿Te recuerdas que despertamos con costillitas? Sí, ¿verdad? Al gabinete. Pues se le hace para que se despierte. Correcto, muy bien, Gary. Entonces tenemos aquí que CPU también se le conoce como CPU, fíjate. Cuando usted escuche CPU, también a veces es el gabinete, ¿sí? Y esto significa unidad de procesamiento, unidad de proceso central, ¿sí? Correcto. Bien. Pero miren esto, esto es bien chiquito, esto cabe en la palma de mi mano, así chiquitito, miren. Y esto en realidad es lo que se le llama CPU. Este es el cerebro. Miren, ahí está el mero cerebro de nuestro gabinete. Esta cosita muy chiquitita hace que mi cerebro guarde toda la información. Hace que mi cerebro de la computadora guarde toda la información. Miren. Y quiero que observen. Estos son ejemplos. Miren, estos son diferentes, pero ambos son gabinetes. Aquí está el botón de encendido. Y aquí tenemos acá el botón de encendido. A pesar de ser diferentes, todos cumplen con la misma función. Miren. ¡Ay! Quiero que usted observe, quiero que observe. ¿Qué mira ahí? ¿Qué mira usted allí? ¿Qué está aquí? ¿Qué hay acá? ¡Giro! ¡Un niño! ¡La parte del cuerpo! ¿Y qué más podemos ver del niño? ¿Qué más hay a la par del niño? A ver, ¿qué más hay a la par del niño? ¡Ojos! ¿Ojos? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más a la par? ¡Buenos días, Miss! Espérate, señor, la cámara. Fíjense, Miss, que Cristian hasta ahorita ingresó, es que tuve problemas con el internet. Ah, vaya, no tenga pena. Gracias. Bien. Entonces, solo aquí estoy explicando sobre lo que es el gabinete y lo estamos comparando con nuestro cuerpo, ¿verdad? Recordemos nosotros que aquí quiero que usted observe. Vamos todos poniendo atención acá. Mire acá. Vamos a dejar de explicar. Vamos a hacer un juego. Simón dice que se pare. Simón dice que se pare. Vamos, de pie. Vamos. Simón dice que dé un salto. Muy bien. Simón dice que dé dos vueltas. Muy bien. Simón dice que le traiga un zapato. Un zapato. Vaya a buscar un zapato. ¿Dónde está el zapato? ¿Dónde está el zapato? Muy bien, Cristel. Excelente. Muy bien, Valeria. Excelente, Valeria. Muy bien, Gary. Excelente, Mario. Muy bien, Sofi. Excelente. Simón dice que dé dos aplausos. Deje el zapato y dé dos aplausos. Muy bien. Simón dice que se siente. Muy bien, Valentina. Muy bien. Simón dice que se siente. Se puede volver a sentar, se puede volver a sentar. Se puede volver a sentar. Vamos a retomar nuestra clase. ¿Sí? Hola, Julián. ¡Hola! Vamos a seguir, Julián. Seguimos con nuestra explicación. Observe, así como usted hizo ahorita que pudo ir a buscar algo, usted subió el piecito para enseñarme su zapato, usted rápido fue, dio dos palmas, ¿verdad? Esto lo hizo con ayuda de su cerebro, mire, con este cerebro. Y gracias a que usted tiene una nariz, una boca, un piecito, una mano, ¿verdad? Nuestros ojitos, gracias que tenemos nuestros ojitos, nuestras partes, nosotros podemos funcionar muy bien. Lo mismo sucede con nuestro gabinete. Lo mismo sucede con nuestro gabinete. Necesita partes para funcionar. ¿Y qué partes necesita el gabinete para funcionar? ¿Qué observamos en pantalla? A ver, ¿cómo se llama este chiquitín? Mouse. ¿Y este pequeñito? Bocinas. ¿Y este de acá? Teclado. Teclado. ¿Y este? Procesadores.
Computadora. Computadora. Correcto. ¿Qué más? Computadora es toda. Es toda. Toda es la computadora. Pero recordemos que hay partes de la computadora. ¿Y qué estás ayudando a mi computadora a trabajar? Gracias a que hay una pantalla, yo puedo ver. Gracias a que hay un teclado, yo puedo ver. Gracias a que hay un mouse, me puedo mover. ¿Sí? Gracias a que hay bocinas, también puedo escuchar. ¿Verdad? Estas son partes de mi gabinete. Mire, estas son partes que acompañan mi gabinete. ¿Sí? Observemos acá. Vamos a quedarnos acá, una primera explicación, y vamos a ir haciendo nuestro primer trabajo. Somos en total 17, hasta ahí uno de más. Vamos, acompáñenme a su hojita, por favor. Vamos a ir empezando a trabajar nuestro primer ejercicio. Necesito que me acompañe esta hoja. Vamos con papel de China, por favor. Vamos con papel de China. Vaya y busque su papel de China, el color que usted tenga. Miren, el color que usted tenga. Vamos a buscar papel de China. Y vamos a ir pegando en el gabinete. Yo lo voy a hacer de morado. Y voy a usar rasgado. Quiero que observen. Voy a hacer aquí. Miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar papel de China y goma. Aquí, goma. Disculpe, señor, ¿qué color? Disculpe, señor, ¿qué color? El color que tú desees. Yo voy a usar morado, porque ahora los gabinetes vienen en color. Gracias. Gracias. Muy bien. Miren, vamos a usar. Y vamos a hacer rasgadito. Rasgadito, ¿sí? Rasgadito. Quiero que usted observe. Dime, Alan. A mí. Es que no quiero bailar. Mis disculpe, ¿es rasgado, entorchado o en bolitas? ¿Rasgado? Sí, ahorita vamos a empezar a rasgar. Gracias, Miss. Muy bien, vamos a empezar a rasgar aquí. Miren, ya tienen sus materiales y ya todos tienen la hojita. Ya todos tienen su papel de China. ¿Tienes ya papel de China, Damari? Sí, señora. ¿Sí? Así, miren, 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 así. Vamos a empezar a rasgar de esta manera. Observen. Muy bien. El color que tú quieras, Marito. Miren. Vamos a rasgar. Y que ya tengo rasgado, miren acá, voy a ir haciendo piezas pequeñitas. Miren, piezas pequeñitas. Cuando ya tenga muchas piezas, miren, voy a rasgar. Miren, estoy rasgando. Estoy rasgando, mire, aquí estoy rasgando, rasgando. Aquí tengo muchas piececitas ya rasgadas. Voy a seguir rasgando acá. Y quiero que observe, mire, aquí ya tengo mi papel para pegar. Ya rasgué lo suficiente y me va a alcanzar para cubrir todo mi gabinete. Menos lo que no voy a cubrir. Es el botón de encendido. Miren, le voy a enseñar, voy a colocar morado aquí. Y con mi, voy a ir colocando con mi gomita mi rasgado. Miren, de esta manera. Voy a ir colocando mi rasgado de esta manera, a modo de cubrir todo mi gabinete. Lo que no tengo que cubrir, es mi botón de encendido. Eso no lo tengo que cubrir, ¿de acuerdo? El botón de encendido no lo voy a cubrir. Sí, este es el botón de encendido. Yo el botón de encendido voy a agarrar otro color. Voy a elegir el naranja. Y con el naranja voy a hacer el botón de encendido. Primero vamos a terminar de colorear acá. De colocar nuestros papelitos. Nuestro rasgado, miren. De esta manera cubriendo todo el gabinete. Miren, todo el gabinete, todo el cerebro de la computadora.
lo voy a ir cubriendo. Mire, acá, de esta manera, voy a ir cubriendo todo mi gabinete. Muy bien, despacito, voy pegando. Voy pegando, voy a pegar todo. Cuidado, no vayan a cubrir el botón de encendido. El botón de encendido va con otro color. Vamos acá. Mire, así. Mire cómo me está quedando de bonito mi gabinete. Quiero ver cómo le está quedando el suyo. ¿Cómo vas, Marito? ¿Ya estás pegando, Marito? Hazme un like, sí. Hazme un like, sí. ¿Ya estás pegando, Marito? ¿Sí? Sí, muy bien, Marito. Excelente, Marito. Muy bien, Marito. Vamos a ir pegando. Vamos a ir pegando. Aquí. Con morado. Mi gabinete. ¿Me hablaron? ¿Alguien me habló? Ahorita voy a ver a todos. Voy a ver. Ya terminé. Ya terminé. Qué bonito te quedó. Muy bien, Daniel. Excelente. Sí. También está para la mita. ¿Cómo? La de nosotros hasta para la Semana Santa. ¿Cuál? Así como hizo Daniel, miren, con otro color hizo una bolita. Miren, con otro color hizo una bolita y se lo colocó a donde se enciende el gabinete. Así. Con otro color. Miren, yo le voy a colocar naranja. Y esto va a ir acá. Una bolita. Acá. Muy bien. Muy bien, Daniel. Daniel, prepara tus témperas, porque también vamos a usar témperas, Daniel. Escoge un color, Daniel. Un color de témpera. Escoge un color de témpera, Daniel. Vamos ir viendo, muy bien, excelente. Les voy a colocar musiquita porque están trabajando. Vamos a poner aquí. Que no terminé aquí. Quiero ver cómo van, cómo van. Muy bien, qué bonito. ¿Quién es? Te está quedando muy bonito. Quiero ver los demás trabajos. ¿Cómo vamos? Muy bien, Cristel. Excelente, Cristel. Muy bien, Cristel. Muy bien, Cristel. Muy bien, Isabela. Valentina. Qué bonito, Valentina. Excelente, Valentina. Busca otro color, Valentina. Ya, mira. Y lo pegas en el botón de encendido, Valentina. Busca otro color, Valentina. Y lo pegamos en el botón de encendido. Así como yo escogí el naranjado, mira, y lo puse en el botón de encendido. Así haces tú. Con las témperas. ¿Con papel de China, Valentina? Las témperas, papá. Con papel de China, Valentina. Las témperas van en otra hoja, Valentina. Muy bien, Alexandra. Excelente, Alexandra. ¿Cómo vamos, Valeria? Las témperas. Muy bien, Valeria. Excelente, Valeria. Mire, un super like, Valeria. Qué bonito, Valentina. Te quedó muy bonito, Valentina. Muy bien, Damaris. Excelente, Damaris. Ya terminé, mi. Oye, Javier. Muy bien, Javier. Excelente, Javier.
Javier hizo la que aparecía en la pantalla, ¿verdad? La que estaba en la presentación. Esa hiciste, ¿verdad, Javier? Te quedó igualita. Sí. Te quedó igualita. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué la bonito Mario? ¿El mouse de qué lo vamos a usar? ¿Cómo? ¿El mouse de qué lo vamos a usar? ¿El mouse de qué lo vamos a usar? En témpera. Un color, nada más un color. Muy bien. Muy bien. Sí, Valeria, del color que tú quieras. Saca un color nada más. ¿Sí? Muy bien, Mario. ¡Excelente trabajo! ¡Otra hoja! Sí, ahorita vamos a pasar a la otra hoja. Antes de pasar, quiero que miren la explicación. Antes de pasar a la otra hoja. Muy bien, Gary. ¡Excelente, Gary! Excelente, Gary. Coloquemos la fecha. Vamos por el lápiz. Ahorita con lápiz. Lápiz, lápiz. Con lápiz. Vamos con nuestro lápiz. Y vamos a colocar fecha. Vamos, pues. Hoy es 2. Sí. Ya terminé. Sí. Pero, ¿qué libro? Vamos a pasar. Espera, ya terminé mi pinto el puntito. Correcto, vamos a poner fecha, vamos a poner fecha. Primero vamos a poner la fecha en esta hoja. Con lápiz, copien ahí la fecha. Vamos pues, la fecha, la fecha. Vamos con la fecha, chicos. Vamos, chicos, colocando fecha. Vamos, chicos. Vamos, chicos, vamos, chicos. ¿Qué manda? Muy bien, Valentina, excelente, Valentina. Muy bien, Isabela, excelente, Isabela. Voy a dejar de compartir acá. Muy bien, excelente. ¿Tu fecha? Muy bien. Ah, ¿quieren ver la fecha? Perdonen, perdonen. ¡Es mí, este mí! Todavía no, Valentina. Este no, Valentina. Muy bien, Liam. Excelente, Liam. Excelente, Valeria. Excelente, Javier. Gracias. Excelente, Cristel. Excelente, Daniel. Gracias. ¡Ya terminé, mis! Muy bien, Julián. Excelente. Excelente, Jiménez. Excelente, Alexandra. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Sofi, qué linda se quedó, Sofi. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar acá. Vamos a pasar acá. Quiero que cambien. Vamos a cambiar. Y le voy a compartir nuevamente. Ahora todos nuevamente hacia la pantalla. Hacia la pantalla. Todos miremos hacia la pantalla. Mario, mira hacia la pantalla porque así se te quedan las cosas. Mira. Chicos acá, ahora quiero que observen nuevamente mi presentación. Valeria se nos adelantó, Valeria. Se nos adelantó, Valeria. Pongan mucha atención antes de pasar. Vamos a ver el mouse, miren. ¿Por qué vamos a ver el mouse junto con nuestro gabinete? Porque gracias a nuestro gabinete funciona el mouse. Y gracias a que el gabinete se coloca muy bien y gracias a que el mouse también está funcionando muy bien, nosotros podemos dar clic. Y hay un clic que es, le vamos a decir que es como más importante que otro. ¿Por qué? Yo quiero que usted observe. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos dos clics, miren mi ratoncito. Cuando nosotros tenemos dos clics acá, hay un clic que me permite entrar a los programas. Y el otro me da opciones, ¿sí? Está el clic izquierdo y el clic derecho. ¿Cómo sé cuál es cada uno? Con mi manita, ¿sí? Con mi manita me ayudo. Así que todos ahorita levantando la mano derecha. Mano derecha arriba. Mano derecha arriba. Todavía no he dicho que usen témperas. Todavía no he dicho que usen témperas. Mano derecha arriba. Dime, Javier. Yo también voy a escoger la témpera negra. Si puedo.
puedes escogerla porque se lo vamos a hacer puntito. ¿Sí? Mano derecha. No se usa todo negro. Fíjame, ¿cómo dices? Me gusta todos negros y todos favoritos. Ah, está bien. Puedes usar la negra, puedes, vamos a usar la cita y vamos a hacer puntitos, ¿sí? Puedes hacerlo con hisopo o con tu dedito. Mano derecha arriba. Muy bien, bajemos la mano derecha. Vamos subando la mano izquierda, suba la mano izquierda. Suba la mano izquierda. Oh, muy bien. Fíjense que así vamos a... ¡Eso se hace con tarea! No, eso lo vamos a hacer ahorita. Vamos a colorear en nuestra hojita. Escucha muy bien. Con un color. Solo el clic izquierdo. Mira el que está en pantalla. Mira el que está en pantalla. Este es el clic izquierdo. Mire, este es el clic izquierdo. Está en la misma mano. Entonces usted coloque esa hojita y mire cuál es su mano izquierda. Y este lado del clic vamos a colorear. Mire, y le voy a enseñar en mi pantalla. Esta es la hojita que vamos a trabajar, mire. Y con el color de témpera que usted elija, yo voy a colocar verde. Correcto, Julián. Ese, Julián. ¿Sí? Vamos a darle clic. El clic izquierdo. Solo así, miren. Puntito. Solo en el clic izquierdo, no más. Solo en el clic izquierdo. Si tiene dos colores, puede usar dos colores. Miren. Solo en el clic izquierdo. Voy a hacer clic. Con témpera, Miss. Con témpera, correcto, con témpera. Muy bien, Julián. Con témpera, miren, con témpera. Vamos a dar clic en el... Yo voy a colocar aquí más verdecitos claros. Yo usé dos colores. Usted puede usar también dos colores o solo un color. Solo en el clic izquierdo. Mire, solo lo que está en pantalla. No más. Solo el clic izquierdo. No más. Solo el clic izquierdo. Que es uno de los clics más importantes. Y en lo que usted está trabajando, le voy a colocar aquí en su fondo. Lo ven acá. Aquí. Le vamos a colocar también fecha. Aquí se las voy a colocar de una vez. ¡Dedo con pincel! Con el dedito, con un hisopo o con el pincel lo puedes hacer. Lo que tú tengas ahí para escribir. ¿Sí? Voy a pasar a asistencia. Vamos a ver, Isabela, si está. Cristian también, Valentina también, Gary también, Valentina de los Ángeles, tiene Santiago, Alan, Sofi, Damaris. Muy bien, chicos, excelente, chicos. Muy bien. ¡Ya terminé! ¡Excelente! ¿Ya lo quiero ver? Quiero ver. Muy bien, Julián, excelente, Julián. Muy bien, Daniel. Muy bien, Cristel. Excelente trabajo. Muy bien, Kenneth. Excelente trabajo, Kenneth. Esto vamos a poner fecha y vamos a dejar que se seque. Qué bonito te quedó, Alexandra. Qué lindo trabajo. Excelente, Javier. Excelente, Javier. Mira. Muy bien, Javier. ¿Qué colores tan bonitos utilizaste, Javier? Muy bien, muy bien. Gracias, Miss. Muy bien. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, Mario. Excelente, Mario. Muy bien, Gary. Excelente, Gary. Muy bien, Gary. ¿Qué pasó, Valeria? ¿Te pasaste en colorear, Valeria? Bueno, no importa, Valeria. Ahora ya sabes que el azul es el clic izquierdo. Muy bien, Gary. Excelente trabajo, Gary. Muy bien, qué lindo te quedó. Qué linda Valentina. Qué lindo trabajo, Valentina. Qué lindo. Muy bien, Liam. Qué bonito trabajo, Liam. Muy bien, Cristel. Excelente, Alan.
Muy bien, Alan. Muy bien, Kenneth. Qué bonito. Muy bien, Sofi. Qué lindo trabajo, Sofi. El lado que está con rojo es el clic izquierdo, Sofi. Muy bien, Damaris. Excelente, Damaris. Coloque la fecha, por favor. Coloque la fecha. Coloque su fecha, coloque la fecha de la hoja. Con un lápiz colocamos fecha, por favor. Qué lindo, Valentina, excelente. Muy bien. Vamos a dejar las hojas. ¿Qué manda Sofi? ¿Hay que pintarlo de abajo o lo pinto? No, así hay que dejarlo. Así como lo tienen ahorita. Así, así hay que dejarlo. Solo con el clic izquierdo, ¿sí? Colóquele la fecha. Vamos a esperar. Lo deja a un ladito. No le vaya a meter todavía a su portafolio porque hay gomita y hay témpera. Hay que esperar que seque, que seque, que seque. Muy bien, Javier. Excelente, Javier. Muy bien, chicos. Muy bien. Espere que seque. Déjelo ahí secando. Déjelo ahí secando su trabajo. Ajá, déjelo secando porque si lo guarda ahorita se va a pegar y se va a manchar, ¿verdad? Deje su trabajito ahí secando, ¿sí? Deje su trabajo secando, muy bien. Bien. Hola, Francisco. Ahí está Francisco. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Hola, Miss. Hola, estás bien grandote, Francisco. Gracias, Lucile. Gracias. Se llama Resangle, que me molesta la noche. Oh. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, Francisco. Ya terminamos, chicos. Guarde su trabajo. Qué bonito. Quiero ver Isabela. Mira tu micrófono. Qué bonito te quedó, Kenneth. Excelente trabajo. Muy bien, Sofi. Qué bonito, Isabela. Colocamos fecha. Muy bien. Excelente, chicos. Guarde su trabajo, chicos. Y nos vemos la próxima semana. Excelente, Damaris. Muy bien. Qué bonito trabajaron. Los felicito. Les mando un super like. Un super like porque trabajaron muy bien, excelente, muy bien. Aplausos para todos, trabajaron muy bien. Excelente, Alexandra, qué bonito trabajo, nena. Muy bien, excelente, chicos. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Ahí se recuerda repasar porque va a ver, ya vienen sus quizzes, ¿verdad? Sus quizzes, vienen súper fácil. Nos vemos, chicos. Adiós, Sofi. Adiós, Valeria. Adiós. Adiós, mil gracias por todo. Una vez por semana. Gracias a ustedes también. Adiós. Adiós. Adiós, mis. Adiós. Adiós, mis. Adiós, adiós, chicos. Adiós, mis. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós.